Hola, quiero hablarte de lo poco sano, grave y cruel que es alimentar a tu perro y a tu gato con base en esas bolas secas altamente industrializadas y que no se echan a perder, es decir, los famosos piensos o croquetas, y lo importante que es alimentarlo con alimentos frescos y naturales, como todos los animales en la naturaleza. Mi nombre es Carlos Alberto Gutiérrez, soy médico veterinario experto en nutrición canina y tengo más de 20 años de experiencia. Y mi clínica se dedica en exclusiva a la nutrición canina. Mira, yo tengo una frase, tu médico sabe mucho más de medicina y cirugía que yo, pero de nutrición no tiene ni idea. Quien lo eduque es una industria. ¿Para qué? Para convencerte de que lo más sano que puedes dar son estas bolas secas. Yo he asesorado a esta industria, marcas de renombre mundial, durante muchos años. Sé hacer una croqueta, sé de qué están hechas. Te voy a decir dos cosas. La primera, hay un elemento de la dieta que si yo te lo quito a ti o a tu perro, en pocos días te mueres. ¿Cuál es el agua? Estos alimentos carecen un 80% de agua. Es totalmente antinatural. Los mamíferos, como tú, yo, tu perro, comemos alimentos con 80% de humedad, no 10%. Segundo, carbohidratos. Los cánidos, tu perro, pues en la naturaleza normalmente come 10% de carbohidratos. ¿Sabes cuánto tienen estas bolitas? 45 a 75% de carbohidratos. ¿Por qué? Porque te los inflan con eso, porque es muy barato el arroz, el sorgo, el maíz. Ve el ingrediente, son sus principales ingredientes. Y punto número 3. Enfermedades. Como te digo, mi clínica se dedica en exclusiva a la nutrición canina. Tengo cientos de casos de pacientes enfermos renales, cardíacos, hepáticos, obesos. Todas estas enfermedades están relacionadas con la nutrición. Piensa que el 95% de nuestras mascotas son alimentadas así. Piénsalo bien. Te voy a poner un ejemplo espectacular. Hop, mi hijo, mi cachorrito, que lo encontré con 1 mes, así en los huesos, a punto de morir. Le pasé suero, medicamentos. Estaba a punto de morir. ¿Y qué fue el cambio? Mucho amor, paciencia, cariño y una alimentación de calidad, alimentos naturales y frescos, no bolas secas. Y ahora es un perro que disfruta de su comida, comiendo, disfruta él cada día. Creas un lazo tremendo entre tu perro y tú porque le das algo delicioso, algo lo que le gusta. Y me di cuenta que conforme fue creciendo lo llevaba al parque, jugaba con perros más grandes, perros que le sacaban el doble de peso y terminaba alcanzando, los aguantaba un montón porque todos esos perros estaban alimentados con estas bolas secas, mientras que Hop comía alimentos naturales. La pequeña gran diferencia. ¿Vamos a comer? ¡Uy! Vente, vamos. Vamos aquí a comer. ¡Qué feliz! ¡Sí, señor! Viendo toda esta infamia que había hacia nuestros perros y gatos, desde hace años decidí crear mi blog, que se dedica a educar y capacitar a la gente desde forma gratuita hasta libros, manuales, cursos de pago, donde te puedes volver un experto en la nutrición canina. Te digo, tú puedes aprender ahí de forma gratuita o con cursos de pago, como quieras. Te recomiendo que entres y aprendas lo que es la nutrición de verdad de tu perro. Te cambiará la vida. Verás, y a tu perro, obviamente. Visita nutricionistadeperros.com. Hasta luego.